Neuronas y hormonas. ¿Y el tiempo? ¿No hay tiempo? ¿De qué voy a hablar? Pues por una vez me vais a dejar que haga una excepción y hable de lo que sé. Porque los que me habéis visto otros años sabéis que eso no lo hago nunca. Jamás. Estas son las neuronas de las que os voy a hablar. Les he hecho una foto con mi microscopio. Son neuronas que contienen hormona liberadora de gonadotropina, neuronas GNRH. Las he fotografiado en el cerebro de un ratón. Un ratón tiene 800 de estas neuronas. Nosotros tenemos unas 2.000. Son muy poquitas porque tenemos 86.000 millones en total. Pero son muy importantes. ¿Hay hormonas dentro de algunas neuronas? Pues sí. ¿Y qué hacen? Las neuronas GNRH que están en el hipotálamo liberan esa GNRH a la circulación. Esa GNRH llega a la hipófisis, que es un órgano endocrino, así como dos bolas de Navidad que tenemos colgando de la base del encéfalo, y allí instruyen a sus células para que liberen otras hormonas, la hormona luteinizante y la foliculoestimulante, que se llaman gonadotropinas. ¿De acuerdo? Estas gonadotropinas tienen tropismo y van hacia las gónadas. Y la LH en las gónadas, que son ovarios y testículos, estimulan a las células para que cojan moléculas de colesterol y mediante reacciones enzimáticas transformen ese colesterol en progesterona, la progesterona en testosterona, la testosterona en estradiol o estrógeno. Anda, ¿hormonas femeninas y masculinas en la misma persona? Pues sí, porque la realidad nunca es tan sencilla y todas las personas tenemos todas estas hormonas en diferentes concentraciones y en diferentes momentos de nuestra vida. Gracias, Laura, por aclarar lo de que la realidad no es tan sencilla. Y vamos a verlo un poquito más adelante también. La testosterona, el estradiol, la progesterona pueden estimular la producción de óvulos y de espermatozoides, eso es lo que a todos nos viene a la cabeza, pero hacen muchas más cosas, porque, por ejemplo, son muy importantes para nuestros músculos, para mantener una buena salud. Sabéis que la gente que se hincha a anabolizantes, pues a veces son estas hormonas. También para los huesos, cuando nos faltan tenemos osteoporosis, para nuestro sistema inmunitario y también vuelven al cerebro. Hay un momento en la vida de los mamíferos, de todos, en los que necesitamos hormonas de estas a mogollón. ¿Y ese cuál es? Efectivamente, la pubertad. Porque en pubertad lo que tenemos es mogollón de estas hormonas. Porque necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Pegamos un estirón, ya veis aquí, y se nos desarrollan los caracteres sexuales secundarios. La figa y la chufa, una miqueta de folclore valencià, pero la realidad nunca es tan sencilla. Solo tengo 10 minutos y por eso no os puedo contar y por eso estoy hablando en binario. Más allá de los cambios corporales, además, estas esteroides sexuales van también al cerebro. Y en el cerebro hay algunas zonas que son especialmente sensibles a las hormonas sexuales. Entre ellos está el hipotálamo, donde están las mismas GNRH, porque así se regula todo el sistema. Pero también hay otras zonas, las vemos aquí en este mapa del cerebro del ratón, como puntitos verdes, amarillos, rojos. Estas otras zonas son, por ejemplo, el hipocampo, que está implicado en memoria, en aprendizaje, en la corteza prefrontal, que está implicada en planificación, en cognición, ¿vale? O sea, tenemos muchas zonas que son sensibles a estas hormonas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que durante la adolescencia, que tenemos tantas, existe una remodelación de los circuitos de estas zonas, ¿de acuerdo? Claro, hay ciertos cambios de comportamiento muy sutiles en los adolescentes, muy pocos. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo en desarrollo, necesitamos que estos cambios se den en unos periodos críticos, ¿de acuerdo? Y durante el desarrollo normal humano, el periodo crítico es entre los 8 años, empiezan los cambios internos que todavía no vemos, y los 14. Ese es el periodo típico de la pubertad. ¿Qué ocurre? Que hay adolescentes en los que la pubertad puede ser precoz o retrasada. Y ambos tipos de trastornos pueden ser deleterios, pueden ser perjudiciales para la salud mental de esos adolescentes que no se están desarrollando en el momento que toca. Y también para la salud física, porque cuando sean mayores van a tener más problemas cardiovasculares y metabólicos. No necesariamente, pero puede ocurrir. Pero hay una población de adolescentes que tiene más prevalencia de estos trastornos de la pubertad. Y estos son los adolescentes que tienen, además,
trastornos del neurodesarrollo de causa genética y que muchas veces son enfermedades raras. O sea, además de todo lo que tienen, suelen tener discapacidad intelectual, suelen tener a veces muchos problemas motores, muchos tienen epilepsia, además tienen trastornos puberales. El más estudiado es el síndrome de Kallmann en relación a los trastornos puberales, que está causado por mutaciones que hacen que las GnRH, esas hormonas que os he dicho, esas neuronas, perdón, que contienen hormonas, no lleguen al hipotálamo donde tienen que llegar, porque son muy especialitas. Esas neuronas no nacen en el tubo neural del feto, nacen fuera, en la placa olfativa, y tienen que emigrar hasta el hipotálamo y colocarse allí. En Kallmann no lo hacen y, por tanto, esas personas tienen hipogonadismo, gónadas pequeñas, tienen además discapacidad intelectual y una serie de cosas. Pero no solo en Kallmann, es que esto es común y seguramente no lo habíais pensado nunca, a síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Williams-Beuren, síndrome de X frágil, Phelan-McDermid, síndrome de Rett. ¿Os suenan? Son todo enfermedades del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo raras. Y además de tener en común autismo o discapacidad intelectual, tienen en común o pubertad retrasada o pubertad precoz. Imaginaos el impacto que puede suponer en personas, en adolescentes, con un desarrollo neurológico atípico, el tener una pubertad que además no coincide con el periodo en el que se le espera, en esos adolescentes y en esas familias. Entonces, hubo hace un par de años un grupo de investigadores que pensaron, vamos a estudiar el sistema GnRH cómo está en síndrome de Down. Y para ello cogieron unos ratones modificados que simulan, que tienen la trisomía del 21, estudiaron su sistema GnRH y resulta que estaban perdiendo esas neuronas GnRH. Y pensaron, bueno, las están perdiendo de manera precoz, vamos a suplementar a estos animales con GnRH con un tratamiento que se utiliza de rutina en fertilidad, porque cuando hay personas que tienen problemas de fertilidad, lo que se les hace es ponerles GnRH a pulsos, ¿vale? Un medicamento que simula esa acción. ¿Y qué ocurrió con estos ratones? Pues que de repente tenían mejor memoria, tenían mejores capacidades cognitivas. Bueno, de repente no, después del tratamiento, evidentemente. Suplementando con hormonas podías rescatar parte del déficit cognitivo que tenían estos animales. Esto se publicó en Science hace 2 años. Pero no solo se quedó en los ratones, es que trataron a 7 personas. Esto es un estudio piloto, es muy pequeñito. Trataron a 7 personas con síndrome de Down durante 6 meses con este reemplazo hormonal. ¿Y qué ocurrió? Pues que 6 de esas 7 personas mejoraron un tanto en sus capacidades de atención y de memoria en pruebas estándares. Esto no significa que se curen las patologías derivadas de, por ejemplo, la trisomía 21, que tiene asociadas diferentes patologías, como todos sabéis. Pero ya es una ayuda que podría ser interesante, quizá no solo para síndrome de Down, sino también para otros trastornos, porque ya os he dicho que esto es común en muchos trastornos del neurodesarrollo. Lo que pasa es que está poco estudiado porque son enfermedades raras. En mi laboratorio lo que estamos haciendo es estudiar el síndrome de Rett. Como nunca os hablo de lo mío, hace 2 años os estuve contando que síndrome de Rett está causado por mutaciones en el gen MECP2. MECP2 es un regulador epigenético de la transcripción. Nos habló ayer Elena González Burón en una charla maravillosa sobre la epigenética. ¿Qué pasa con MECP2? Pues MECP2 está en el núcleo de las neuronas, también está, lo hemos visto, dentro del núcleo de las neuronas GnRH. Esta es una foto que ha sacado Ana Martín en mi laboratorio. En amarillo veis a la neurona GnRH y dentro, en moradito, veis a MECP2. Evidentemente, si tenemos mutada la proteína MECP2, pues lo que va a ocurrir es que esta neurona GnRH no va a tener ese aporte y probablemente haya algún desarreglo en todo el sistema. Porque lo que también sabemos es que las niñas con síndrome de Rett tienen un inicio de la pubertad demasiado precoz, pero tienen una regla tardía. Esto, como os digo, es un impacto grande y, de hecho, hablando con padres y madres de la Asociación Española y de la Asociación Catalana de Síndrome de Rett, así me lo han trasladado, que es una de las cosas que les puede ocasionar bastante trastorno. Hablando de esto, pues estamos haciendo este trabajo gracias al Fondo para la Investigación de Síndrome de Rett. Ahí tenéis el link. ¿Cómo podemos ayudar? Pues donando. ¿Cómo podemos ayudar? Diciéndole a las administraciones que Ministerio de Sanidad y Ministerio de Ciencia den más dinero público para investigación en enfermedades raras. Coño ya, ¿vale? Perdón, ya sé que sale en la tele, pero soy muy mal hablada. Y ya por acabar,
Simplemente quería agradecer a toda la gente de mi laboratorio, que todo el que pasa por mi laboratorio le doy mucha paliza, igual que cada vez que vengo a Naucas, le doy mucha paliza con esto de las enfermedades raras. Y también, sobre todo, quería agradecer a Laura Blázquez, que es madre de Marta, Rafa de Oza, padre de Paula y Yolanda Corón, madre de Laura, de Lara y de todos los padres y madres de las asociaciones. Gracias.